Hola, buenos días. Behlú. ¿Cómo estás? Peter, ¿no me dijiste que Behlú estaba en casa? Olvidé decírtelo. No me acercaré. Estuve muy enfermo. ¿Qué fue lo que te pasó? Estuvo con catarro anoche. Pero ya estoy mejor. Y todo gracias al cuidado de Peter. Qué suerte que Peter se quedó aquí y no fue a Ankara. ¿Aún tienes fiebre? Ya estoy mejor. Me alegra mucho que estés aquí, querida. Tu presencia le traerá aire fresco a esta casa. También me alegro muchísimo de estar aquí, Behlú. Creo que el tiempo que viviré en esta casa será muy interesante. Bueno, eres bienvenida en esta casa. No las molesto más, iré a descansar, ¿sí? Con permiso. Adelante, Behlú, y gracias por todo. Voy a estar en mi cuarto. Pero, ¿qué le hiciste a ese muchacho? Por lo que veo, se han llevado bien últimamente. Debemos hacerlo. Vivimos en la misma casa. Creo que deberías mantener cierta distancia con él. Sé que te gusta llamar la atención de todo el mundo, pero podría verse mal. Hazme caso, Peter. Debes tener más cuidado. ¿Pero qué dices? ¿De qué estás hablando? Escúchame. Behlú no es el hijo de Adnan, por lo tanto tampoco es tu hijastro, querida. Él es un hombre joven y podrían surgir problemas. No deberías intimar tanto con ese muchacho. No seas ridícula. Behlú y yo no estamos intimando, mamá. Peikar, le tocó la frente para ver si tenía fiebre. Eso es mucha familiaridad. Por favor, apóyame con esto, hija. Peter tiene razón, mamá. Estás diciendo tonterías. Si Adnan te viera, obviamente se pondría celoso. Tú siempre andas viendo maldad en todos lados, mamá. Ten cuidado. No le hagas caso a lo que ella dice, Peter. Ya basta, mamá. Todo este asunto es muy ridículo. Yo no estoy diciendo nada malo. A un hombre casado con una chica joven le pone incómodo este tipo de situaciones. Se puede molestar. Es todo lo que digo. Por favor, Peter, escucha a tu madre. Debes ser más cautelosa con eso. Por favor, mamá. Creo que ya es suficiente. ¿Por qué no descansas? Ah. Hasta que por fin se acordaron de traer mi té, ya era hora. Lo traje tan pronto pude. No me expliques. Tráelo aquí de una vez. Tus empleados deberían ser más diligentes, ¿no lo crees? Tenga. Muchas gracias, Emilia. De nada, señora. Yo no quiero, gracias. ¿Gustó, señor Salim? Sabía que le gustaría. ¿Quiere un poco más? No, gracias. Estoy bien. De acuerdo. Se quedará en el cuarto de Nesin esta noche. Espero que le agrade, Katia. Si no hay otra cosa. Nuestros cuartos son pequeños, pero limpios y ordenados. Estoy segura que va a estar muy cómoda ahí. ¿Cuándo llega la buscapleitos? ¿A quién se refiere? A la muchachita, Michal. Es una chica temperamental, demasiado temperamental. Y además es tan negativa, ella nunca sonríe. Mademoiselle la tiene malcriada. Realmente compadezco a la señora Vita. Suleiman, por favor, cálmate. Escuche, debería cuidar lo que dice señora Katia. Usted es una invitada en esta casa y como tal va a ser bien tratada. Pero no puede hablar así de la señorita Nihal. Aquí todos nosotros somos sirvientes. Que no defienda tanto a quien solo espera que lo atendamos. Ese es nuestro único lugar aquí en la casa. Y nuestra única obligación. La de ustedes y la mía. No deben olvidarlo. Escúcheme bien. Nosotros somos parte de esta familia, señora. Y así como no le permitiría decir una sola palabra de mi hija Semile,
Tampoco permitiré que diga nada de Nihal. Por favor, tenga más cuidado con lo que dice. Bien. Disculpe. Lo siento mucho. Por favor, no vuelva a repetir algo así. Viejo, ya te entendió lo que dijiste. Además, ella estará aquí apenas un par de días. Solo tratemos de ser cordiales. Bien, ¿quiere comer algo? No, estoy bien. Señor Salim, la señora Paycar se va y necesita que la lleve. Bien. Gracias por la comida, estaba riquísima. De nada, Salim. La veo después, Katia. Espera, voy contigo. Esa mujer habla demasiado. Si no quieres intervenir, no me digas lo que tengo que decir. Era lo que me faltaba. Que ahora me trate como una niña. ¿Qué pasó? No dijiste nada. Preocúpate de tus quehaceres. Volveré a verte más tarde. Está bien. Prométeme que te vas a cuidar. No te preocupes por mí, preocúpate por ti. No puedo creer que estés en un hotel. ¿Pero cómo puedes aceptar eso? Ay, mamá, no empieces con eso, ¿sí? Dile a tu esposo que busque una casa decente. Por favor, están viviendo como nómadas, ¿qué es eso? Tú estás acostumbrada a otra cosa, hija. A otro tipo de comodidades. Además, ahora está ganando buen dinero en la compañía, ¿no? Que compre o que alquile. Él ya está buscando, mamá. Quédate tranquila, por favor. Cuídate mucho, ¿sí? Hasta luego. Ay. No le hagas caso. Si empezó a darnos esos sermones, es porque ya se siente bien. No tardó nada en empezar. Como si yo quisiera estar en un hotel. Y esas tonterías que dijo, tú no te preocupes. No la entiendo. Parece olvidar cómo están las cosas. Quiere olvidar lo que pasó. Por eso dice todo eso. Es por eso que quiso fastidiarme con lo de Behlú. Son simples tonterías. Solo quiere mantener su cabeza ocupada. Somos nosotras las que no debemos olvidar cómo es ella. Bueno, adiós. Adiós, querida. Adiós, Katia. Cuida bien a mamá. No se preocupe. Katia. Katia. ¿Sí? Ahí voy, señora.